Mi reina preciosa, permíteme bajar. Ahí está, despacito, porque yo soy tu chambela. Ahí está, bella, preciosa, espectacular. Ahí está, muchísimas gracias, reina. Señoras y señores, ¿ya están todos sentados? ¿Producción? ¿Todos tranquilos? ¿Ya presento a José? ¿Sí? Como usted nunca antes las vio, a las tres. Hemos anunciado durante toda la semana a tres mujeres que realmente perdieron más de 100 kilos de peso. Son tres reinas que no solamente cantan, sino encantan. Y hoy vestidas con los trajes de Maritza Mendoza. En un concierto imperdible como usted nunca antes las vio. Señoras y señores, empezamos con Susan Prieto. Bajan. Ajá. Maravillosa, mi Susan preciosa. Lindo verlas. Ah, con sus modelos, sus chambelán. Mi hija preciosa número uno. Estas son mis hijas. ¡Mirela Paz! Aquí en Sábados con Andrés. Mírenla, mírenla. Regia. Mujeres que realmente se convirtieron en ser otras. Lucharon y lo lograron. ¿Se imaginan tres mujeres lo que van a ver? Ahí están mis reinas bellas. Así nomás. ¿Cómo les he enseñado? Así. Nada más. Ahí están. Señoras y señores, Chantal. Ahí está ella. Lindas, preciosas. Miren, por favor, esos cuerpos. ¿Ah? Mírenla, por favor. ¿Ah? Por favor. Ella. Besos acá. Al padre, como le he dicho. Ahí, ahí. Con esos colores que juegan. Ahí las ven, señor director, a ellas. Miren, miren, modelen, posen. Actitud. Así como las he entrenado. ¿Ah? ¿Ah? Mira, mira la otra. Eso. Mira. Miren la actitud, ¿ah? Miren la actitud. Miren. Eso. Eso. Cuerpos. Huesos, huesos. Huesos. Ahí está. Miren. Eso. Ahí está. Calata la otra. Espectacular. Miren. Ahí está. Es cierto. Esta mujer es la historia de su vida. Las invito a sentarse muy despacito, de costado, como les he enseñado. Muy, muy bien. Así las entreno. Son mis hijas. Señoras y señores, le presento la historia. ¿Hace cuánto tiempo pasó esto? Dos años. Un 11, podría ser entre el 6 y 7 de marzo, antes de la pandemia, sucedió esto. Adelante, Dave. El Perú está lleno de grandes estrellas, artistas que dejan en lo alto a nuestro país. Y prueba de ello es la heredera de un innato arte reconocido por todo el mundo, la gran y talentosa Chantal Macedo Neto, quien nació en Toronto, Canadá. Pero su amor por el Perú la hizo participar en diversos programas de televisión como profesora de canto, como por ejemplo en el programa Operación Triunfo, El Gran Show, y destacó en obras teatrales en los musicales más reconocidos como lo fue en Facebook, Volpon y Hairspray, y en muchos más, además de integrar diferentes grupos musicales de talla mundial. A
así como ella, una voz reveladora, encantó a miles de fanáticos, convirtiéndola en un ídolo para todos los jóvenes de nuestro país. La encantadora y única Susan Prieto, quien ha llevado su talento a lo alto del éxito, alcanzando más de 445 mil seguidores que siguen sus videos por YouTube y todas las plataformas digitales. Encantó con su voz a miles de televidentes participando en programas como Perú Tiene Talento y La Voz Perú, dominando a la perfección diferentes ritmos musicales. Junto a las voces reveladoras, ha resaltado por lo alto en el ámbito musical y recorriendo cada rincón de nuestro país, la bella y talentosa Mireya Paz, quien gracias a su belleza natural causó gran impacto participando en el Miss Perú Universo 2016, ganándose así miles de seguidores que, además de apreciar su belleza, reconocían la hermosa voz y talento que lleva en sus venas. Es así que se convirtió en una de las participantes de El Artista del Año y portera de Mujeres al Mando, además de compartir su talento perteneciendo a la orquesta Los Barraza, teniendo mucho éxito en sus presentaciones. Estas son algunas de las voces más talentosas del Perú, quienes tomaron la decisión de optar por una vida más sana, que las llevó a someterse a una cirugía que las llevaría a un cambio físico radical por el bien de su salud. El Perú y el mundo quizás no lo ve la gordura como algo bueno. No es algo bueno. De hecho, tengo hígado graso, hay cosas que no puedo hacer como hacía antes. Entonces sí, es un problema. La obesidad ya se convirtió en una enfermedad. Llega un punto en el que cuando ya no te sientes bien por el tema de la salud, ya estás atentando contra ti, contra tu vida, contra todo. Entonces sí, yo agradezco por haber pensado, porque ha pensado en mí, ha pensado en Susan, ha pensado en Mireya. Así como le dije, yo voy contigo hasta donde tú quieras que yo vaya. Así que Andrés, te agradezco. Y bueno, no sé cómo pagarle, pero hoy es el inicio de una nueva Susan. Gracias a los consejos de Andrés Hurtado, que con su experiencia las guió y sigue haciéndolo por el camino correcto. Cada palabra de aliento y apoyo moral sirve para prepararlas hacia el estrellato mundial. Estrellas del Perú para el mundo. Y he decidido producir yo. Soy el productor y editor de todo. Pero pienso que pueden ser millonarias. Desde los 17 años vivo sola. Mi madre es una mujer maravillosa, tiene un corazón lindo, que la televisión y el espectáculo, yo siento que la ha hecho no daño, como a mí. Yo me he dejado hacer eso, ¿me entiendes? Tengo esto que no quiero. Yo quiero sacar adelante mi legado y mi familia. Bueno. La primera pregunta, escuché a Chantal, una sola palabra, ¿te gusta? Sí, obvio, yo te entiendo y quiero poner mi 100% en cualquier proyecto, porque puede ser de aquí una cosita o puede ser una cosota. No, en verdad te agradezco por la oportunidad que hayas pensado en nosotros. Me parece una locura que hayas pensado justo en las tres, una locura. Estoy muy feliz de que nos des la oportunidad, pero de verdad, si tú me pides que yo esté y que dé mi 100% en esto, yo voy. Yo también quiero llorar, en realidad estoy muy emocionada. Es como que un ángel llegó a mi vida, porque yo, ya sabes, mi papá no está trabajando. Mi papá le detectaron hace medio año diabetes. Tú sabes, yo soy la columna vertebral ahora, ¿verdad? Es como que Dios me manda un ángel que siento que me va a ayudar. En un año van a cambiar sus vidas al 1000%. Un año. Tú dirás, ¿por qué confío en ti? Porque tengo el tercer ojo y veo lo que ustedes me dicen que es cierto. A mí me encanta eso. Probamos, uh-huh. Ya nos ideamos. Ah, con el corsé va a ser un sueño. Mi problema. ¿Cuál es tu problema? Son mis brazos. Le mandamos otra más. ¿Me voy a entender? Claro. La cuadradita del sabor. Ella ya nació así con el alma de. O sea, yo para poder construir la estrella mundial necesito que tenga alma de diva. Posición. Actitud. Desgraciada. Mala. Sonrisa.
20. Más entrenada no cuesta. Ahora falta mi otro ahí. Seguimos viendo, vamos probando, vamos bien, vamos bien. Ella sigue levantando. Yo las quería en reinas, pero ellas tienen alma de vedettes. Esa ya es así. Por ejemplo, ¿ves? Ya está de frente. En pelos. Ya está, ya. Ella es así. Yo quiero la más escandalosa. Ajá, sí. Calato. No te digo. Primero, gracias de nuestra segunda etapa por confiar. Los tiempos de Dios son perfectos. Sí sabía que tenía un camino. Y el camino era llegar a México. Ya que mi segundo camino es que en México las vea. Las voy a presentar. Y para trascender ahora tenemos una plataforma. ¿Y cuál es la plataforma? Sábados con Andrés en Azteca. Tres reinas que cantan. No hay en el mundo. Pero lo que yo quiero es impactar al mundo. Tenemos que impactar. Showroom. Yo veo lo que ustedes no ven. Dios me dio el don de ver. Y listo, pero son dos cosas que hay que manejar. Pero actitud y ahora traje. Suspendidas. Sacando tu divos. Entonces, quiero eso. Y ustedes lo tienen. Estoy nerviosa, Lucina. ¿Ustedes no? Yo estoy nerviosa porque... ansiosa. Porque no son muchos días, pero de eso se trata. Las cosas vienen en el momento que vienen, y hay que estar preparadas, ¿no? Y qué bonito proceso. Yo estoy muy emocionada. Tengo el nudo en la garganta hace rato que no quiero ni llorar. Estamos muy felices, agradecidas, contentas, y vamos a dar lo mejor de nosotras esta noche. Sí. Para estar para con el público. Ustedes. Gracias a por Dios. Por haberte cruzado en nuestro camino. Sí, por haberte puesto en nuestro camino, porque no es coincidencia. Eres un ángel más en la tierra para nosotros. Y te agradecemos. Saludar a Cristian Aldiaga. Amigo Cristian, nuestro gerente de Daigut Electrodomésticos. Un gran gerente, un gran amigo, y me dice: esas tres mujeres no tienen pierde en México. Nuestro gerente de Daigut, el CEO de Daigut está viéndolas. Cristian se llama. Muy lindo. Cada uno de ellos, el país está encantado. Están reventando y colapsan las redes. Nosotros estamos muy agradecidas. Quiero, bueno, agradecerte, agradecer a la Clínica Vendaño, al doctor Salinas y a todo su equipo, porque yo quiero dejarles saber a ustedes que aquí no fue simplemente una operación. Andrés y las personas que nos han cuidado nos siguen cuidando. Hemos pasado varias cosas y gracias por estar conmigo. Ayer mismo tuve que hacerme una resonancia y tú no dudaste en mandarme al sitio que me tenías que mandar, así es que gracias por eso. Día a día estás con nosotros, no es así nomás. Yo quiero que la gente sepa que estás con nosotros siempre. Yo sé, mi amor preciosa, ustedes saben que yo no soy de ustedes hoy flor de un día, y no. Siempre cuentan conmigo. No pueden tener novios, ya saben. Nada de enamorados, yo no tengo nada ningún novio, de novios, nada de casamiento ni cosas. No, ahí sí ya te amo, mi amor, Renato. I love you, mis hijitos, mi Marco, mi príncipe. Les he dicho que para poder ser estrellas no pueden tener novio, enamorado, y si están casadas tienen que divorciarse. No, mi amor, aquí tengo el anillo puesto. Va, ahora abajo. Lo empeñas. Mira, me empeña el anillo. Lo empeñas el día lunes, tú ya sabes. No puedo, Andrés, no puedo renunciar a mi novio. Yo no me he casado, así que... Hoy se acaba todo de cada una de ustedes. Tienen nueva carrera, quieren ser gigantes
vamos a viajar mucho por el mundo. No queremos ser gigantes otra vez. No. Señoras y señores, mientras tanto, en breves segundos van a ver lo que usted nunca vio antes. 20 músicos sinfónicos que están atrás de nosotros. Imagínense una a una cantando. Un contrapunto de una por una cantándole una a la otra al Perú entero y al mundo. Una a otra vuelve a cantar y vuelve a retar a la otra. Y después las voy a hacer cantar a las tres juntas. Y vamos a improvisar. ¿Qué voy a decirles yo que cante? Cosa. Tienes letra, ¿no? Encanta. Tienes ¿qué? Letra, tienes atril, tiene todo. Por favor, yo pensé que era una cancioncita. Ay, hoy, uy, Dios mío. Es la prueba de fuego. ¡Oh, ¿qué? My God! Saquen la letra de todas las canciones por que los quieren atriles, que los por favor. Imprimir, por favor. Tengo que reunir un gran equipo humano para llevarme de puros talentos a México Azteca. Bueno, entonces traigan todas las canciones que quieran. Aquí estamos oh. preparadas. Letras. Con letras. Más que preparadas. Ha salido en todos los medios que me llevo a la Chola Chabuca de coanimadora. Oh. Hoy día ha salido en todos los diarios. Pero no me la llevo de coanimadora. Se han equivocado los diarios. Es mi nana. Me va a cuidar. Un beso grande para mi Ernesto Pimentel. Sí, un beso lo que, Ernesto. Lo que pasa que les voy a contar, ustedes saben cómo soy yo. Me hizo ayer una cena, me llevó a cenar sí, con rico. Todo el... ¿Lo viste? Seguimos. Claro, ¿saben por qué no? Porque no me invitó a su cumpleaños. A mí tampoco, yo también me sentí así. A mí tampoco. Así. Claro. Yo no voy no a ver digo. Esto. Yo tú... No te preocupes, ustedes no se preocupen, él no sirve para nada. ¡Ay! ¡Te amo! Ustedes tranquilas, claro, ya les expliqué. Yo quise comprarlo a él y dije, te voy a llevar a México. ¡Qué lindo, gracias! Voy a coanimar contigo. No, va de nana. A cuidar. Claro, es va una a, que, buena a, nana, a que me cuide, todo. A Lucianita. Ah, Lucianita, sí, claro. Yo pensé, porque él cuida bien sí, a su gente. Sí, él sí cuida sí. mucho. Es un gran hermano, un grande amigo, pero a veces tiene fallas garrafales de no habernos invitado. Sí, yo lloré, me quedé esperando. Yo lloré, y gracias por tu post, porque me sentí como que sí. ahí tú representando. Sí, es bueno que se lo diga. Ajá. Son fallas que tienen estos pobres, y a lo sí. mejor no le digo. Vas a ver, Ernesto, el país entero en este instante. En breves segundos van a ver, con mucho amor, un regalo para todo el Perú y para el mundo. Tres peruanas, una historia de vida que a ustedes se le hemos presentado. Una historia de sufrimiento, algunas de ellas en algún momento ya me decían yo me he querido matar, me he querido suicidar, he entrado en estado de depresiones. Las tres pasaron lo mismo. Un buen día las cité y pasó el video y les dije, en el 2019, antes de la pandemia, les dije... Ven a desayunar rico pan con chicharrón. Con su juguito, juguito y su café papá. Con leche. Sí, yo estaba feliz, todo estaba bien y luego nos dijiste... Ese pan con chicharrón. Les di pan con chicharrón con jugo. Y el último, papaya. El último. Y le dije, es el último... Sí. Puta pan con chicharrón que van a comer en la historia de su vida. Y el último jugo. Y dije, voy a entrenarlas. Porque todavía, recién empiezo, porque todavía no he agarrado el látigo. Porque yo las voy a fragelar. Bien, y este... Bueno, nos son diste comida, nos dijiste que querías este lindo proyecto hacer con nosotras. Y nos llevó a la clínica. Ya, yeah, te voy a contar algo. Lo que pasa es que de ahí, como hablamos un montón, ya era hora del almuerzo. Ah. Entonces nos dijo, tengo una sorpresa para ustedes. Ah, y yo dije, wow, nos va a llevar. No cuenten ahorita, no cuenten ahorita. No, después no. de la pausa almorzar, comercial, pues, pero antes le damos el pase a Raúl y le contamos la historia a todo el país. ¿Cómo fue? Gracias, Andrés. No se pueden perder esa historia. Ya estamos en el segmento del Grupo Corina y estamos con George García, representante de Corina Alimentos Balanceados. Cada vez más criadores confirman que alimentar con alimentos balanceados Corina brinda una alta calidad de la carne y un delicioso sabor. Vamos a ver el video y luego venimos con George para comentar más al respecto. Adelante. Amigos criadores, nos encontramos aquí en Ventanilla, en el Parque Porcino, para conocer otra crianza exitosa y rentable. Estamos en la granja Villa Carmen,
donde se dedican a la crianza de cerdos. ¿Hace cuánto tiempo, señor Willy, se dedica a la crianza de cerdos? Yo me crío hace un año, pero mi padre criaban hace 25 años. ¿Cómo se entera de Alimentos Balanceados, Corina? Mi padre me llama un sábado, me llamó 5 de la tarde, 5 de la tarde, le dijo que mira, que el programa de Andrés Hurtado, que la empresa Corina, que da alimentos, que explica la formulación. Es por ende que ese entonces empezamos a trabajar con Corina, pues, ¿no? Claro. Al darle Corina, ¿qué mejoras ha visto en sus animales? La mejora en el sentido que los animales, como ustedes verán, ¿no? De más carne, evoluciona mucho mejor en su peso. Encontrar que la calidad que llevamos hoy en día, muy bien, o a los que me consumen hoy en día, están mucho más contentos, están satisfechos. Aquí podemos garantizar que en la granja Villa Carmen ofrecen una carne de excelente calidad. Y todos contentos, contentos, y hace que pues familiares y amigos de los que nos consumen hoy en día nos dan los pedidos, ¿no? Y entregamos todos los pedidos y entregamos a domicilio. Las personas quienes están viendo seguramente se preguntarán dónde pueden comprar esta carne de cerdo de excelente calidad. Bueno, estamos ubicados en el Parque Porcino de Ventanilla, en la zona 9, en la granja Villa Carmen. Y bueno, lo más importante pues es que nuestros animales están bien cuidados, ¿no? Y que buena calidad de comida, ¿no? Que hoy en día estamos consumiendo alimentos Corina. Como saben, Corina ofrece asesoría médica gratuita para todos nuestros amigos quienes se dedican a la crianza y son nuestros clientes. El alimento balanceado influye mucho en una excelente calidad de carne. Claro que sí. Para empezar, el alimentar con alimentos balanceados Corina nos asegura que vamos a tener un buen nivel de sanidad con nuestros animales. Además de esto, nos va a ayudar a tener animales con buen peso al final de toda la crianza, de un buen tamaño, con un buen sabor de carne que a los clientes, a los consumidores finales, les va a agradar muchísimo. ¿Qué le diría a nuestros amigos, criadores, de repente que puedan replicar justamente esta crianza exitosa? ¿Cuál sería su sugerencia? Primero que se contacten con nosotros para que les brindemos la asesoría sobre los alimentos, la correcta alimentación, seguir la crianza por etapas, como es el caso en esta granja, y alimentar con Corina. Queremos agradecer la confianza de todos nuestros clientes quienes prefieren los productos de Alimentos Balanceados Corina. Asimismo, recordarles, si ustedes de repente están pensando alimentar a sus animales, pueden llamarnos a los números que aparecen en pantalla. Como ya saben, la asesoría médica veterinaria, productos de calidad garantizan una óptima crianza rentable y exitosa. Gracias por preferir Alimentos Balanceados Corina, líder en nutrición animal. Bueno, y la primera pregunta es decirle a George, ¿cómo es que esta granja porcina Villa Mercedes llega a ustedes? Bien, permíteme enviar un saludo especial a todos nuestros amigos criadores del Parque Porcino. Es un reto para nosotros, de verdad, poder obtener los resultados que nuestros amigos criadores buscan. Y sobre tu pregunta, pues es muy bonito escuchar que vieron el programa. Un saludo para el señor Hugo Jurado, papá del señor William, del que hemos visto el video. Lo llama y le dice: hijo, he visto en el programa Sábados con Andrés que le está dando buenos resultados a otros granjeros. El señor William nos contactó y lógicamente pudimos brindarle la asesoría y brindarle los alimentos balanceados. Le está yendo muy bien y es un reto para nosotros, lo que escuchan, lo que ven, pues plasmarlo en resultados, lo que nuestros amigos criadores buscan. Bueno, ya que estamos hablando de resultados, aquí viene entonces otra pregunta. ¿Qué garantizan los alimentos balanceados Corina a los criadores? ¿Qué cosa les garantiza? ¿Qué les da? ¿Qué les asegura? Lo que garantiza es lo que todo criador busca. Una, lógicamente, conversión alimenticia. ¿Qué significa esto? Que su animal, que su cerdo pueda crecer rápidamente y pueda tener un buen volumen de carne y, lo mejor de todo, bajo en grasa y, por supuesto, un delicioso sabor que todo buscamos en los mercados. Por supuesto, no lo dudamos. Gracias, George García, representante del Grupo Corina. Vamos con Álvaro, que tiene un mensaje muy importante para ustedes. Contigo, Álvaro.
Muchísimas gracias, Raúl. Y si no puedes esperar más para realizar ese viaje de tu vida, este consejo es para ti. Agencia de Viajes Terra Experiencias. Muchos tuvimos que postergar nuestros sueños, viajes y ganas de conocer nuevos lugares y culturas. Y es que viajar te genera felicidad y ser una persona feliz y mucho más productiva. Llegó el momento de planear tus vacaciones en Terra Experiencias. Tenemos más de 20 años diseñando viajes de ensueño. Llámanos al 974-631-450. Los teléfonos ya están apareciendo en tus pantallas. Estamos a tu servicio con las mejores tarifas y convenios del mercado para destinos nacionales e internacionales. Importante las redes sociales, en Instagram como Terra Experiencias 1 y en Facebook como Terra Experiencias 2021. Y ahora damos el pase a Andrés, que tiene mucho más para nosotros. Contigo, Andrés. Muchas gracias, Álvaro. Quiero recomendarles a todo el Perú. Bueno, recomendarles, no. Decirles que tienen que comprar inmediatamente, en estos momentos, chocolate Estrella del Cusco. Queridos amigos, quiero hablarles de una estrella. Una estrella muy especial. Se trata de Estrella del Cusco. Este es el chocolate, elaborado con los mejores ingredientes, con un aroma realmente espectacular, ideal para preparar y compartir estas fiestas. Así que me voy a tomar un poquito. Y está calientito. Está súper caliente, el chocolate caliente y con la textura que amerita, además. Hasta el humito sale. ¡Claro! Y sabes, en estas fiestas pídelo en sus dos presentaciones, ya lo sabes. Estrella del Cusco, el auténtico sabor de chocolate al precio justo. Muchísimas gracias, José. ¿Desde acá puedo hacerlo? Sí. Chicas, primero, José, pásame. Les tengo una... Empiezan las noticias bellas con ustedes. Quiero decirle a Cristian Aliaga y a Mark Paredes, directivos de Daewoo, les acaban de regalar a ustedes, a cada una, un televisor de 55 pulgadas para cada una. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Para verte en Azteca Television! ¡Oh, yeah! ¡Gracias! ¡Mexico, we're coming! Mira, no, pero ellas son... Pero, I think you need somebody who speaks English. Obvio, also, tenemos... right? In Mexico, because Mexico is part of the U.S. Claro, es que de México vamos a 17 países. Obvio. Me encanta. Mi entonces, número preferido, 17. ¿Sí? Maravilloso. Tú también. Bilingües, Andrés. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. No se muevan, chicas, párense. Solamente, señor director, sinfónicos, las voy a sorprender... Y les digo cualquier canción y ustedes, aparte de las que puedan ya tenerlas cuadradas, yo les digo cualquier canción. Si voy a México, en México tenemos a las más grandes, las grandes Pandoras, y ustedes son tres. ¿Cómo sería solamente un pedacito a capela para que los tengan ellos, pero a capela? No quiero en cero, señor, pianos. Cero piano, cero todo. Déjenme sorprenderlas. Un pedacito cuando cantaron la, este, me nace del corazón. Pero no, vamos no. Chao. O sea, va, Chantal, escucha, por eso estoy sorprendiendo. A capela, un pedacito, una, dos y tres. ¿Cómo lo harían? Dale. Me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga. Hazme un favor, dame, no, yo no siento el sonido con el alma que quisiera dentro del set. Dame un segundito. El sonido, el sonido. Estamos siempre, usted también no lo siente igual. Sí. Si tú le pones... Un poco más, no es tanto, o sea, tanto el público como dentro de acá tiene que sentirse el artista. De eso se trata la producción. Dale dos segundos de nuevo para ver cómo lo podré. Nace del corazón. Ahí. Con más, está dale, con más dale, ahí, ¿no? Dale está dos mejor. Puntos más. Estamos improvisando, ¿ah? ¿Eh? Estamos en vivo. Me nace del corazón. Ahí está mejor. A ver, dale. A ver. Me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga. Yo podría ser a... Es que debo hacerlo todo con amor.
excítame un poco más. Porque yo te veo. Esta noche yo saldré a algún bar. ¿Está bien? ¿Ahí estaba más o menos? Me gusta. Es que ella es salsera y ya está. Si no me escapo de ella va a acabar. Querida, eso. Por lo que quieras, tú más ven. Señoras eso. Y señores, del Perú para el mundo, después de la brevísima pausa comercial, no se muevan aquí en Sábados con Andrés. Después del corte y en exclusiva. La verdadera historia de tres talentosas cantantes. La televisión y el espectáculo, yo siento que la ha hecho no daño como a mí. Yo me he dejado hacer eso, ¿me entiendes? Que la obesidad ya se convirtió en una enfermedad. Un ángel llegó a mi vida porque yo ya sabes, mi papá no está trabajando. Un encuentro inédito y revelador que contará detalles de cómo les cambió la vida. Le detectaron hace medio año diabetes. Soy la columna vertebral ahora. Tengo esto que no quiero. Yo quiero sacar adelante mi legado y mi familia. ¿Me entiendes? Y por primera vez, en exclusiva, las tres juntas cantando solo en Sábados con Andrés y por Panamericana Televisión. Estrellas del Perú para el mundo. Mi corazón ya no quiere aceptarlo. No. Me está doliendo ahora que me tengas.
la tecnología es la realidad. Iván Kawai. Hay mundo. Ya saben, todo lo último en iPhone y Mac. Yo los presenté a él con todos sus laptops maravillosas Mac de todos los colores. Y tuve en exclusiva, la primera en el Perú para el mundo era la Mac dorada. Recuerdan aquí la Apple, la número uno, la única. Y el servicio técnico de Apple hoy nos presenta lo que todo el mundo busca, el iPhone 13 Pro. Ese iPhone 13 Pro es ya... Todo el mundo habla sobre ese teléfono. Así es. No existe en el Perú. Este es un hombre que realmente sí es cierto. Conozco su hoja de vida y realmente ha tenido la oportunidad de estar directamente con el nombre número uno de Apple. Acá está. Con Steve Wozniak. Imagínate, yo vi cuando vi tus fotos con Steve Wozniak, imagínate, el número uno del mundo en Apple. Él es el cofundador de Apple, junto a Steve Jobs. Extraordinario. ¿Qué nos traes hoy? Tengo la novedad que voy a presentar el iPhone 13 Pro. Oro. Exacto, oro. En color dorado. Imagínate. Pero vamos a hacer la presentación. No, pero también es oro porque no hay. Exacto. Todo el mundo me habla del iPhone 13 y yo, ¿qué? Mire, en la pobreza. Tengo el 7. Y lo es más hora de cambiar. No, y lo más gracioso, que he tenido todos los teléfonos, ¿no? Ahora yo, ¿cómo cambio? De este número a otro, pues se me hace un mundo. Sí. Claro. Creo que vas a ser mi primer cliente. Yo mismo soy. José, fírmame ahorita el iPhone 13. Yo me llevé el Apple, el dorado. Hoy es el único iPhone 13 en el Perú. Vendido. Ya, vamos a hacer algo. ¿Qué? Lo voy a presentar de una manera diferente. ¿Cómo? Voy a sacar... una baraja. Ahí están los teléfonos, ¿ah? ¿Eh? Están todas las computadoras y los iPhones. ¿Me ayudas? Una baraja. Ahí está. El modelo Raúl. Vamos a sacar la baraja de cartas. Elige una, cualquiera. ¿De verdad? Sí, cualquiera. Aquí. ¿La miro yo o...? Ok. No. ¿Me prestas el plumón y...? Uy, o sea, mi productor, tu asistente ahora. Increíble, ¿ah? ¿Eh? El productor es el asistente, a lo que ha llegado desde el Andrés tiene que dibujar esa carta. Ah, yo tengo que dibujar. La carta que ha, la carta que ha seleccionado. Ya. Dibuja el símbolo. Ya. Dibújalo. Fíjate que no quiero que vea este para agarrarlo, para agarrarlo. Ya, a ustedes nomás le enseño al país, ¿ah? A ver. Ahí no ve nada. Dibuja el símbolo. Ah, no, no vaya a ver. Sí, ahí no, fuera de cámara. El símbolo, ahora el número. Ok, muéstramelo. No, ya te jodiste, acá nadie ve nada, olvídate. Yo te voy a hacer caer, un mago me va a venir a fregar a mí. Ya. Es que, muéstralo a la gente. Al público. ¿Qué cámara? Ya. Espérate que no vea él. Volteate. Ahí está. Ahí no va a ver, yo me aseguro, Andrés, que él no vea. ¡Ya está! ¡Listo! Ya. Ahora sí. Lo que pasa es que necesito verlo porque tengo el celular dentro del bolsillo. ¡Oh! Y este celular capta va a captar esa imagen que está ahí. Lo voy a agarrar aquí. Voy a sacar mi celular. ¡Estás loco de payaso eres! No, saco el celular. Abro mi aplicación. Ese es. No, tengo. No jodas, de verdad. Acá. Esta es. La carta que él ha dibujado. No, no es, hijito, ese no, es el no, el ¿cómo espada? Que mira. ¿Qué? Ya, pero no. Espera, eso no es todo. Este es el iPhone 12 Pro. Ajá. Lo que vamos a presentar es el 13 Pro con una tecnología superior a esta. Uy, yo quiero el 13 para agarrarle a la chica, decirle, quítate el sostén, ¡pa! Y ¡pum! Sostén. Ya. A ver, aquí está. Micro. Aquí. Está buenazo esto. Ahora, tecnología pura. Exacto. El 13 Pro es mucho más inteligente que el 12 Pro. Porque va a leer lo que tú estás pensando. Ahora, el símbolo, la carta,
La gente puede pensar que el iPhone 12 tiene una cámara oculta y que ha leído la imagen. Este es un programa en vivo, papacito. Sí, correcto. Acá no puede, tontear nadie a nadie. Correcto. Y lo que yo pienso aquí en este instante, hasta te puedo votar. Entonces, o sea, no sabes todo lo que puede pasar es acá. Es que no voy a fallar. Por eso te digo. Porque imagínate, confío fallas mucho a mi público, tú sabes que te 4 horas, 10 minutos. Correcto. Y este programa es así, ¿ah? Confío mucho en la tecnología de Apple. ¿Qué hago? Cierro mis ojos. Ya. Me vas a dibujar con las manos el símbolo de la carta. Trébol. Ya, corazón. Okay. Ok, ya lo tengo ya. Corazón. No. Diamante. No, te voy a dibujar, pues. Mira. Ok. Ya está. Y el número. Ya lo tengo en mi cabeza. Ya, el número hazlo con los dedos. Ten en cuenta que el iPhone está dentro de la caja. Está cerrado. La cámara no está mirando lo que estamos haciendo. ¡Ah, claro! Ok. Entonces, el país y el mundo entero sabe que yo soy... Ok. O sea, el programa, mi mamá, el día que mi mamá se fue al cielo, su cumpleaños, todo es el 13, por eso yo hago el 13. Todo es con el 13. Ok. Y el 13 okay. Del signo que te he hablado okay. Es porque es, olvida. Ya, el símbolo ya lo tengo. El iPhone también ya lo está pensando. ¿Cómo lo va a pensar si el iPhone no está viendo? Eres payaso. Exacto, lo que no he captado es el número. Cuidado con hacer alguna... Tranquilo. Tú fallas en mi programa, te voy avisando, ¿eh? Esta parte del programa ya no se llama Sábado con Andrés, se llama Sábado con Iván. La vez pasada tú lo dijiste. Está bien, ya. Muy bien. Lo que no he captado es el número. Nuevamente hazlo con tus dedos. El símbolo ya lo tengo. ¿O quieres cambiar? No. Ok. Me el quedo símbolo con ya este lo tengo. Número. Ok, el número. Ok. Ya. Voy a abrir cámara al iPhone. Que me voy a acercar al iPhone. Todavía dirige cámara. Pero, voy a sacar la tapa. Se supone que la cámara está inactiva. Espacio, por favor. Ahí está viendo. Mira. Y ahí presento el iPhone 13 Pro. Está sellado. Sí, está sellado. La máxima tecnología y maravilla del país que todo el Perú busca. Me imagino que todos los jóvenes, papá, mamá, todo el mundo está diciendo, ahí está. En dorado todavía, lo que no hay. El diseño espectacular con ese sistema de cámaras en formato para TV, soy con el función. Único, la estrella mexicana de Azteca, soy el único que lo puede tener, ese iPhone 13, por favor. Ya eres el dueño. Procedemos. Ajá, vamos a ver. A ver, yo te ayudo, ponte de este lado para que te vea la cámara. Ahí está. Yo te ayudo con el micrófono. Precioso, dorado, oro, sellado. Ok, ya. Préstame. Oye, es impresionante. Oro puro. Es lo último. Lo que lanzó Apple. ¿Qué hago? Préstamelo. Te presto un ratito. Sí. Me da ganas de no darte. 24 quilates. Lindo. Es verdad. Está todo en oro de 24 quilates. Vamos el a destapar. El 13 Apple. ¡Wow! ¡Qué belleza! Ha desbloqueado el teléfono. Estoy... Hoy día es un día maravilloso. Llamó la Daigut y le regaló 3 televisores. Tengo de la 55 pulgadas. Ahí está la aplicación. El símbolo y el número que Andrés silencio. Ha pensado. El iPhone es tan inteligente que mediante el internet se ha ido al cerebro. Y esta es de la carta. ¿O me equivoco? Claro. ¡Puta madre! ¡Espectacular! ¡Extraordinario! Recordemos wow. Que la K es el 13 y los naipes. Wow. La K es el número 13. ¡Acertó! El 13, le dije, de espadas. ¿Cómo pudo saber? Es la tecnología de Apple. Es el futuro. Quiero dirigirme a los directivos de Apple. Porque han leído mi mente, dice. ¿Lo adivinó? No, de verdad. ¿El celular? Estoy realmente impresionado y sobre todo agradecido por tener el primer iPhone 13 Pro de oro, que es una de las joyas más preciadas de Apple, y todos los jóvenes en el Perú y muchas personas... Mira todos cómo lo miran con deseo. Sí.
Sí. Lo siento, pertenece a Andrés. Sí. Solo mírenlo. Dios me ha dado la oportunidad y me ha permitido estos regalos. La vez pasada fue la Apple Oro. Claro. Sigue siendo la única. No he vuelto a conseguir la dorada. Sí, es la única Apple Oro dorada. Cuando la trajo estaban todos los colores y dijeron, ¡wow! Tiene la Apple Oro. Y hoy Dios me permite este... Ahora, no solamente, sino cómo pudo leer la mente de lo que yo pensaba. Pudiera haber sido reina de corazones, lo que quiero. Él lo ha abierto, estaba sellado, lo ha sacado... La cámara tapada. La cámara tapada y el 13 de espada. Mi número de suerte. Gracias. Listo. Puedes continuar el programa con Ima nomás, okay. Yo me largo de acá. Tú... Lo otro que presentamos es el iPad mini. Modelo que Apple... Yo, señor. Okay, cierto, mi... Sí, yo soy el, su coanimador. El iPad mini. 8.3 pulgadas. Tecnología Touch ID. Especial para los... Ahora las clases de internet. La velocidad. Tiene el chip A15 Bionic. El mejor chip puesto en este celular. No existe un smartphone mejor que este equipo en el mundo, de ninguna marca. Apple es lo mejor. Apple es lo mejor. Solamente lo tiene Bill Gates y yo. Listo, Andrés. Esos son todos los dos productos que el día de hoy estoy presentando. Señoras y señores, muchísimas gracias. Un aplauso fuerte. Aquí lo ponen. Seguridad, Pepe, por seguridad. No está. Yo lo guardo, Andrés, yo lo guardo. Ahí nomás, papacito. Sí, por favor, un ladito, que venga la seguridad. Son joyas que realmente no están. Mira mi seguridad. O sea, me puede pasar algo, cualquier cosa, y la seguridad no está. Se han dado cuenta. Sí, seguridad está durmiendo. Ni Pepe, bueno, no importa. No, yo pierdo el programa. No me interesa. Ah, tú me lo guardas peor, mi productor. Imagínate, el primer ratero que tengo es mi productor general del programa. Imagínate cómo voy a presentar yo mis temas. Cuidando todo. Y el iPad también, el iPad. Ahora, mira la joya en el piano negro. Mira la joya. Wow, se luce totalmente. Que se luzca. Quiero que se luzca ahí en todo momento. La joya preciada y perfecta dentro de mi piano negro. Con la sinfónica, gracias músicos extraordinarios, gracias sinfónicos, gracias señor director, gracias por venir. Silencio en el set y empiezo con... Contigo a la distancia, Susan Prieto. Señor director. Convertido.
suela. Si no estás, tú también. Más allá de tus labios, de sol y las estrellas, toda la distancia. ¡Qué extraordinaria! ¡Susan Prieto! Denme 2 segundos. Que usted todavía no ha visto nada. ¡Lupa Vision! ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Encantados de acompañarlos esta noche. Y como tú dices, usted aún no ha visto nada porque nosotros podríamos ver mucho mejor de ahora en adelante. Sí, tenemos Lupa Visión para que aumente tu visión hasta en un 160%. ¿Qué son? Son lupas, pero que puedes ponértelas fácilmente encima de tus lentes de ver para que puedas ver exactamente lo que necesitas, desde ensartar una aguja, hacer manualidades con perfección, incluso leer las indicaciones de tu médico, de tus recetas, para que no te pierdas absolutamente nada. Y lo mejor, sin dañar tu vista, porque incluso te ayuda a poder cuidarla mucho más después de un largo día. Mira qué maravilla, qué bien te quedan, Andrés. Mira ese modelo que me ha conseguido hoy día. Ahí está. Hoy perfecto. Hoy he trabajado de puro modelo trabajado. Se sienten sumamente cómodos, ¿verdad? Totalmente. Y sobre ¿pesa? Todo, veo todo. Exactamente. ¿Pesa? Nada, absolutamente nada. Suave. Y es ideal también para las personas que necesitan, no necesitan lentes en todo caso, pero necesitan tener las manos libres para poder hacer alguna manualidad en específico, para y sentirte independiente. Para mi público que no está viendo, ¿hay alguna oferta en especial para todas mis ceñitos de todo el país? Por supuesto, Andrés, tú sabes que siempre te traemos las mejores promociones solamente para ti. Así que vamos a empezar de una vez. Te vas a poder llevar esta maravilla Lupa Visión a un preciazo, a tan solo, ahí está, te voy a mostrar, 79 soles. Perfecto. En este momento 79 soles. Entonces, con tan solo 79 soles, usted inmediatamente puedes adquirir tu Lupa Visión. Muchísimas gracias. No, uno. Por 79 soles te llevas 2 Lupa Visión solamente si ves Sábados con Andrés. Ahí está. Solamente es una oferta para mi programa Sábado con Andrés. Por 79 soles te llevas 2 Lupa Visión. No, muchas gracias, no, amiga. No.
Por 79 soles te llevas dos Lupa Visión y de regalo tus lentes de HD a 20 para poder cuidar tu luz de los rayos. ¿Verdad? Totalmente, de regalo. Te llevas los tres a tan solo 79 soles en este momento si marcas los teléfonos que aparecen en pantalla. Ya lo sabes, comunícate ahora porque es una promoción exclusiva para Sábados con Andrés. ¡Qué oferta! Ya, sí, si Mac me ha mandado un 13. Nosotros traemos esta promoción. Me han regalado. Ellos son los 3 y nosotros tenemos 3 productos. Mis lentes de aviador, muchas gracias a la empresa. Y ellos solo así hacen pedírselo. Gracias, mi amor preciosa. Gracias. Bendiciones. Bien, yo bien sexy, ¿no? Demasiado atrevida, absoluta ya. Para todas las madres del país, usted, ceñito preciosa que siempre ve, Sábado con Andrés, 10 para las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Un concierto que usted nunca lo vio antes en el Perú. Por primera vez las tres se juntan con estos extraordinarios músicos sinfónicos total del primer nivel. Con un gran director, la canción que es un himno en el mundo. Cuando guste, señor director. Esta canción quiero dedicársela a mi madre que me está viendo. Mami, te amo. Y todas las mamis maravillosas que están aquí. Gracias. Ay, de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que me olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera we'll be right back.
El país es el que gana. El país está... Una de las canciones, estas son mis hijas. Acá viene mi hija la rebelde. Jamás. Me hace doler la cabeza, pero ya después agarro y digo, ok. Tomo aire y digo, ok. Yo también. Un día ingreso al Westin Hotel. Silencio, por favor, en el set, Dalia, si no voy a tener... Un día entro al Hotel Westin y estaba lleno el Hotel Westin. Yo estaba en la el sábado en la barra donde está el fuego, donde cada sábado voy a decirle a Dios gracias por este día, Señor. De cada sábado de mi vida. Y me voy solo y me tomo un drink. Siempre los sábados. Y veo entrar a Chantal en el hotel, estaba lleno. Y digo, esta mujer, estamos hablando 3-4 años. Y esta mujer canta hermoso. Esta mujer es lo que yo veo y ustedes saben lo que yo toco, hago oro. Y creo talentos, estrellas. Puedo crear presidentes, he creado políticos, he creado de todo lo que sé, pero tengo esa visión y le digo, ¿te puedo suplicar algo? Y estaba con su buzo y su cartera y me le acerco delante de todo el mundo y le digo, cántame a capela delante de todo el West, y toda la mesa sentados, ¿no? Cántalo, hazlo, ¿sí? Hazlo, deja la cartera así con buzo. Quiero que te vean el país y el mundo entero. Ella se dejó la cartera y a capela cantó esta canción y todas las mesas se pararon a aplaudir y eran puros extranjeros y nadie sabía que era la más grande en este país, un talento maravilloso, hoy una coach. Y le dije, canta esta canción, que es la que abrirá la puerta al mundo. Cuando guste. Yeah.
Héctor. Pare un segundito. Por favor. Siempre me hace lo mismo. Gracias por tanto. Gracias, I love you. Después del corte, ¿usted se imagina una por una y después las tres juntas? No se muevan de Sábados con Andrés. Lindo, bello, espectacular. Sábado con Andrés.
Ya estamos en vivo. Estamos en pleno corte comercial. Con qué cariño les hablo a ellas, a mi equipo de producción, a mi Raulito. Es una cosa, es una armonía, ¿no? Chicas, es bello. Y sobre todo se refleja en la pantalla cuando le digo a mi Raúl, a mi Álvaro, a Dalita, ¿no? Dalita, ¿no? A Raulito. Lo bueno es que lo dices con tanto amor. A mi productor, con tanto cariño, a todo el equipo, con ese amor que los trato y eso se refleja en la... Si supieran que los puteo a todos cada segundo, en el corte comercial les digo hasta lo que se van a morir. Pero primero, permítanme, por favor, quiero que se paren para brindarle un fuerte aplauso a estos músicos, al señor director. ¡Espectaculares! Realmente maravillosos, maravillosos, maravillosos. Tomen asiento, por favor, señor director. Realmente, todavía... Ahora, yo estoy ensayando para sorprenderlos. En algún momento voy a cantar. Ya sabes, estás bienvenido, estás becado. Claro. En la escuela de D-Voz. Y todavía becado, o sea, 5 años para cantar dentro de 10. No, tú sabes que no. Susan Prieto. Voy. Dirige, vamos a... Entras con el piano y ellos te siguen y bota todo. Okay. Trágate el Perú y el mundo. Okay. Todo. Diviértete. Gracias. Talento. Son secretos. ¿Ah? Sí, eso, muy bien. Tú sabes que un día yo quiero cantar con diafragma, ¿no? Con el diafragma. Porque es pero a ti te sale utilizar tu diafragma. Eso es un mito, ¿ah? Eso es todo. Usamos el diafragma para absolutamente siempre. Todo. En el canto, 80% es la respiración y sé que tú vas a lograrlo. Yo sé que... Es que yo quise, pero el COVID me mató los pulmones. Pero podemos ejercitarlos juntos. Yo te voy a ayudar. Las tres te vamos ¿Cómo? A ayudar. La otra. Mira, hay un ejercicio muy sencillo. Por ejemplo, haz risa. No, ¿cómo hace Papá Noel? Ya, me estás utilizando la garganta. Estás ho, ho, ho. Yo necesito ho, ho, ho. De aquí. Ho, ho, ho. Ya, ese está mejor. Ho. De acá. Ho. Pero me mata. Porque está los claro, pulmones. Hay que trabajar los músculos intercostales. Así es. Por favor, la matrícula está abierta. Invitamos a aquellos que quieren aprender a cantar. No tienes que ser profesional, nada de eso. Sin embargo, tenemos un taller para cantantes profesionales, así es que vas a estar, ¿no? Eso empieza ya con un coach que está desde Nueva York. Va a estar dictando conmigo a través de Zoom. Fue un coach que me ayudó cuando yo tenía 20 años allá en Nueva York y ha enseñado a grandes como Katy Perry, como Ashanti. Así es que los esperamos, ¿ok? @clubdivos en Instagram. Gracias. Ok, mi amor precioso. Se imaginan los que están cada una, ¿no? Y ahora se imaginan a las tres juntas. Va a ser realmente impresionante. Susan Prieto, cuando gustes, hija. Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Oye, como llora mi canción, preciso tu atención, debes oír. Soy libre.
¡Qué extraordinaria! ¡Susan Prieto! ¡Qué talento! Ahí están mis hijas. Ahorita, lógicamente, ustedes están viéndolas a ellas como nunca las han visto. En el corte comercial se odian entre ellas. Mentira. Ella le quitó el zapato y la otra le jaló la extensión de la cola. Y a veces tengo que decirles, cálmense, tranquilas, a cada una van a tener. Hoy están, las redes colapsan, las redes revientan y el Perú entero es quien gana. Y el mundo, lógicamente, las están viendo de todas partes del mundo y me escriben, y me escriben, y me escriben, y soy feliz y orgulloso de ustedes. Es el inicio. ¿Se imaginan cuando empiecen las tres? En breves instantes.
extraordinaria Mireya Paz. Derroche de talento en Sábados con Andrés. Espectacular, ¿ah? Acá entra, aquí entra. Entra acá. Traigo este atril. Tranquilo, estamos en vivo. ¿Cuál es el problema? El país entero nos ve. Está tranquilo, yo soy. ¿Qué quieres que cante? Uy, no, me estás trayendo. Escúchame. ¿Qué quieres que cante? Espérate, dame un minuto. Ya le cambié, ya. Escúchame. Tú, tranquila. Okay. Respira hondo, ven, vestido acá. Entra más a cuadro. Mira. Vas a cantar, señor director, ven, escúchame. Voy a querer esta. Ok, ya. Tú eres una gran maestra. Ok. Ok. Tú eres una gran maestra. Y ahora vamos a cantarla, pero en sinfónico, como la cantaría Pelo de Ambrosio. Escucha. Tu canción, sinfónico con un gran maestro, le sigue. Pero para solamente dale un poquito, solamente el como le llaman ustedes, el la menor, yo no sé. Dale un poquito a capela de este, ¿ya? O sea, tú le das y ellos te van a captar y después paramos y lo sigue para que lo tengan un poquito. Sí, porque si no, a okay. ver, sería... Hace tiempo que mi vida no... ¿Está bien esto? ¿Sí, maestro? ¿Sí le puede dar? Ese es, señor, es que tengo que preguntar, ¿en qué nota es esa? Sol menor, ¿no? Y ustedes que son unos genios, ¿ok? Perfecto. Y lo hacemos en sol menor. Maestro, me dirige también. Dame un segundito, por favor. ¿Cuántos minutos tengo? Porque la tengo que ver a las 3. Es que la tengo que ver a las 3, a las 3 juntas y el país entero quiere ver ese final. Esta canción, la de Pelo de Ambrosio. ¿Estamos bien? Ok. Dale. Okay. Vamos. Yeah.
tiempo que mi vida no tiene valor. Será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver. Aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no serte fiel. Parece que ahora siento en mí que te he perdido para siempre. Oh,
compañero. ¿Qué pasa? Micro 1, micro 1. Micro 1, hola, hola. Hola, hola, hola. Ya. Dos. Dos, 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 dos. El próximo sábado nos ganó el tiempo. El próximo sábado, las tres juntas, como antes usted nunca las vio. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos con Sábado con Andrés. Hola, ¿qué tal? Noche de sábado y arrancamos con las noticias. Porque la delincuencia sigue sembrando el terror en Lima. En Villa María del Triunfo, una banda de delincuentes armados irrumpió en una distribuidora de gas, encañonó y golpeó al trabajador. Y además se llevó 6.000 soles.
pero yo creo que es por aquí. Se ven bonitos, se ven los aretes, se notan. Hola, ¿qué tal noche? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Noche de sábado y arrancamos con las noticias en 24 horas edición de los sábados. ¿Por qué? La delincuencia sigue sembrando el terror en Lima. En Villa María del Triunfo, una banda de delincuentes armados. Señoras y señores, a pedido del público, estalló el país, estallaron las redes con estas tres grandes. El próximo sábado, en Sinfónica, y como nunca las vieron, cantando de todo, hasta música criolla, lo que es del Perú. Ellas son las tres más grandes hoy, del Perú para el mundo. Hasta el próximo sábado, si Dios me lo permite. Hola, ¿qué tal? Noche de sábado y arrancamos rápidamente con las noticias en 24 horas edición de los sábados. La delincuencia sigue sembrando el terror en Lima. En Villa María del Triunfo, una banda de delincuentes armados irrumpió en una distribuidora de gas, encañonó y golpeó al trabajador y además de todo, llevó 6.000 soles. Amenazaron con matarlo si es que no confesaba dónde había guardado el dinero. Cuatro delincuentes.